Buen día, bienvenidos al primer programa de Ticos por el Mundo. Mi nombre es Maripaz Soto Villalobos y yo voy a ser la encargada de este programa. Me da un gusto estar con ustedes, birnautas. Bienvenidos a esta nueva aventura por el mundo. Les cuento, soy Maripaz Soto, soy comunicadora, tengo 27 años y me estoy encargando de este proyecto porque viví 8 años en el extranjero. Estudié comunicación social en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en la UBA, y nada, me pareció que era parte de mi deber y parte de mi profesión, mi vocación, darle voz a todas las personas que dejan en alto al país. Así que nada, espero que les guste mi programa. Ahora les voy a presentar al invitado. Hola Juan, bienvenido. Hola Maripaz, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien y usted? Pura vida acá, de La cuarentena. vida. Bueno, si quieres presentarte un poquito, contanos quién sos y dónde estás viviendo. Yo soy Juan Luis Araya Sánchez, soy un alajuelense, costarricense, y vivo en Argentina, en la ciudad de La Plata, desde hace 11 años ya. En 2009 vine a estudiar cine. Y bueno, aquí estoy. Bueno, ¿y cómo le gusta que le digan? Juan, Juan Luis, Juancho, ¿cuál sería la correcta? No, me es indiferente, en realidad me da lo mismo. Aquí en Argentina me dicen Mae. No me dicen ni Juan, ni Juancho, ni Juan Luis, el Mae. Mae, bueno. Y en Costa Rica, mis amigos me dicen Juan o Juancho, cualquiera de los dos. Y Juan Luis es como, es mi nombre formal, digamos, cuando lo tengo que escribir en un examen o en lo que sea, que tenga algún grado de formalidad, me pongo mi nombre completo. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, cuéntanos un poco su profesión, a qué se dedica, qué hace en Argentina. Mira, yo soy licenciado en artes audiovisuales desde el año pasado, que pude presentar mi tesis y graduarme. Entonces, digamos que soy cineasta, pero bueno, cuesta un poco a veces hacerse cargo de decir, bueno, ya soy esto, porque Sí. como que uno siempre está aprendiendo, ¿no? Y más bien, Claro. yo siento que estoy empezando en esto, entonces todavía como que cuesta un poco a veces hacerse cargo. Claro, creérsela un poco. Bueno, sí. Complicado. Pero habitualmente, digamos, a lo que me dedico a trabajar, soy vendedor ambulante hasta el año pasado de pan relleno y ahora vendo mieles. En algún momento, bueno, hasta el año pasado estuve trabajando en la Facultad de Naturales, vendiendo ahí con el compañero Bernie que vendía hamburguesas veganas. Ah, Y perfecto. este año, bueno, ahora no se puede ir a la facultad y ahora en un contexto de pandemia un poco con medidas más abiertas, estoy saliendo a la calle 12, entre 60 y 61, a vender mieles. Bueno, eso es un dato curioso de La Plata, de la ciudad donde vive Juan, que son puras diagonales. Es una ciudad muy interesante. Si quieres contarnos un poco de la ciudad para que la gente la conozca. ¿Por qué conocemos a La Plata? ¿Qué es La Plata en Buenos Aires? ¿Qué significa? La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Acá prácticamente se concentra todo lo que tiene que ver con administración, oficinas del Estado, ministerios. Entonces, prácticamente la economía de los platenses depende de este tipo de trabajos. Es una ciudad muy linda, muy tranquila. Por ahí yo lo que le critico es que está muy sucia, los platenses y todos los que vivimos aquí todavía no somos conscientes de esa parte. O sí, pero por ahí no importa tanto, no sé. Puede ser. pero al mismo tiempo tiene una magia muy interesante, digamos, que es que no sé si por la manera en la que está organizada también, digamos, es una ciudad dentro de todo pequeña tiene un sistema de diagonales que permite que el acceso a cualquier lugar sea muy fácil, muy rápido, sobre todo,
ya sea, hasta caminando, digamos, con bicicleta, todo. Es muy fácil llegar a la casa de cualquier persona. Entonces, sumado a eso, es una facultad, es una ciudad universitaria, entonces tenés la Universidad Nacional de La Plata y gran parte de la gente que vive acá es personas que vienen de tanto de otros países como de otros lugares de Argentina a estudiar a la universidad. Entonces, eso, esa mística joven, rockera, rebelde que tiene la ciudad, yo creo que se debe a toda la gente joven, digamos, que viene gracias a la universidad. Claro, yo creo que esa es la mejor definición de La Plata. Es una ciudad de jóvenes, una ciudad universitaria, una ciudad llena de sueños, de gente de Argentina, de países limítrofes, de otros países que llegaron ahí a buscar un sueño, a estudiar o a buscar una nueva vida o a buscar nuevas oportunidades. Eso yo creo que es lo que mejor define. Bueno, yo Totalmente. creo, a Juan le pedí que si podía buscar en su casa el elemento que más le recuerde a Costa Rica, o sea, que él lo ve y lo transporta inmediatamente a Costa Rica, así que le vamos a pedir que lo saque y lo enseñe y nos cuente por qué. Ya, no sé si me transporta tanto, Ajá. pero sí creo que es lo más costarricense que hay en mi casa. Okay. Cuando me quiero transportar, escucho música de allá o me pongo a ver fotos de ahí en Google de lugares. A ver. Pero esto es lo más tico que tengo en mi casa. Que lo curioso de todo es que en Costa Rica no es lo normal tener esto, a menos que no vaya a la Claro. casa de la abuela o algo así. Ajá. Ah, bueno, claro. El Pero chorreador. Sí. cuando están Yo ahí. creo que uno valora más esas cosas cuando está lejos, como que empieza a decir, Totalmente. bueno, Es que cuando nos qué vamos ch para afuera nos vemos más picos, eso es rarísimo. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, que yo no era decir pura vida, no era decir madre, no era decir, o sea, decía chiva, decía otras palabras, pero no ese tipo de cosas. Y viví un tiempo con ticos y se me pegó el madre y el pura vida y ahora lo tengo súper incorporado y me pasó en Argentina, no me pasó acá. Yo Claro, creo mira. que, pero sí. Bueno, le pedí eso a Juan, porque es el momento que él nos cuente más o menos cómo era su vida en Costa Rica. Nos cuente, él nos contó que es de Alajuela, pero que nos cuente un poquito más su familia, cómo era su vida antes de venir a Argentina. Uy, es una. A ver cómo lo hago resumidamente. Bueno, yo soy de un lugar que se llama Villa Bonita de Alajuela. Ahí tuve mis primeros años de infancia. Y después viví en Ciruelas también, que es más donde viví, en Alajuela. Y prácticamente toda la infancia y toda la adolescencia fue bastante normal, digamos. Qué sé yo, como familia conservadora, muy amorosa, muy trabajadora, pero nada que ver con el mundo de las artes, ni nada de lo que ahora uno hace, digamos. Claro. Obviamente sí, habían ciertas inquietudes, qué sé yo, pero nada, nada, nada muy en concreto. Y cuando salí del colegio, tuve la oportunidad de entrar a estudiar en el Taller Nacional de Teatro en Costa Rica. Y ahí fue como si un antes y un después, ¿verdad? Ahí se me abrió todo un universo de Claro, un posibilidades, mundo. así, un horizonte así infinito, que nunca, nunca, nunca paró. Entré en esa y nunca paró. Bueno, ahí conocí gente que hacía cine, que estudiaba, hice nuevos amigos que andaban filmando cortometrajes. Entonces yo iba a actuar, estaba metido en obras de teatro. En un momento, cuando terminé, que fue un año antes de venirme para acá, tuve la posibilidad de actuar en una película costarricense que se llama Gestación, muy conocida, y Claro, sí. ahí un personaje muy pequeño. Entonces fue como la primera vez que estuve en un rodaje, así como profesional, digamos, y como que todo ese universo así del cine no sé, me enamoró un poco, pero no sabía realmente qué quería de todo esto, digamos. Entonces llegó un momento en el que, bueno, estaba estudiando en la UCR de sociología, hice un año ahí, Ah. y cuando terminé el teatro o sea, como me gustó sociología, está bueno, pero no quería seguir estudiando eso, como que no era lo Claro. mío. Sí, no era la carrera de tu vida. Claro. Y siempre tuve la inquietud de
salir de Costa Rica, tener alguna experiencia en algún otro país. Y bueno, y como que esa espina estaba, y empecé como a averiguar dónde podía ir, qué podía hacer. Y de repente, bueno, yo tenía una prima que estudiaba acá en La Plata, que vino a Mira. estudiar veterinaria, que eso es un dato curioso, que digamos acá en la ciudad de La Plata, te diría que el 80% de los costarricenses que estamos en La Plata estudian veterinaria, casi todos vienen a estudiar veterinaria. Ah, muy Ahí en la interesante, eso no facultad, sabía. No, no sí, sabía en la ese facultad dato. de veterinaria es muy común encontrarse a gente de Costa Rica. En otras no, digamos, yo acá en cine éramos dos, tres, más o menos, de 800 personas que entran por año, ¿ya? Claro. En veterinaria todos los años entran alumnos nuevos de Costa Rica y esa es como la base de la comunidad tica. Bueno, y mi prima estudiaba ahí y justo las primeras vacaciones que ella fue a pasar a Costa Rica, yo como que le conté de que estaba con la inquietud de ir a algún lugar y que quería estudiar cine, como que era algo que me llamaba. Entonces, me mostró ahí como la página de la universidad de acá, me contó cómo era vivir acá y bueno, ella estaba aquí. Y como que todo calzó y no se pensó mucho. Esperé un año más, ahí dije, bueno, dejé la U. Ya estaba ya había terminado el teatro y pues todo el 2008 fue como un año de trabajar mucho en chivos así de actuación, de ir con este amigo, bueno, Enio, que es un amigo con quien yo me vine acá a La Plata, que era compañero mío de teatro. Él se inventaba que éramos clown, por ejemplo, y vendía chivos no sé, en universidades, en la ERTE, no sé, un par de universidades. Fuimos allá a Costa Rica y con el cuento de que éramos clowns, andábamos haciendo trabajitos así, bien de la Sí, actuación, digamos. Y claro. eso fue como para juntar un poco de plata, digamos. Di clases de teatro también en el colegio en el que yo salí, en Alajuela. Y un año después me vine, en el 2009, y Ah, a partir de perfecto. ahí fue a entrarse en. Dejé toda la parte física, esa parte más de actuación, lo dejé de hacer, me encantaría retomarlo, pero a partir de ahí fue más concentrado en estudiar cine. En la academia, claro. Bueno, yo no sé si usted sabe esto, si sabe este dato, pero para todos ustedes, los birnautas, Juan es hermano de. Yo antes de irme a Argentina estudié 2 años trabajo social en la UCR. Y la hermana de Juan es trabajadora social. Yo la conocí en la universidad y un día comiendo algo en uno de los restaurantes de la U. Ella comentó que el hermano estudiaba en Argentina, que estudiaba cine y nada, diferentes datos. Y a mí como que me empezó y me sembró la semillita. Y yo dije, ay, mira, podría ser la posibilidad. Yo quería estudiar comunicación, me gustaba trabajo social, pero comunicación siempre había sido como mi pasión. Y empecé a investigar. Entonces, en realidad, una de las razones o el trampolín para yo empezar a investigar e irme a Argentina fue, digamos, usted. Mira, Que usted estuviera allá, como que entonces fue mi sí. prima también, porque todo empezó ahí. Exacto, Habría todo que es ver un de dónde viene. círculo, desde dónde empezó. Pero sí, Mira que. y usted nos cuenta, bueno, que llegó en el 2009, un año bastante movido en Argentina, pasaron varias cosas, como para contextualizar un poco y poner a la gente en ese lugar, en el país al que llegaste. Ya te tocó 2 pandemias, porque en 2009 estaba full la pandemia de la gripe A, que en realidad en Costa Rica no fue tan fuerte. Yo no recuerdo, por ejemplo, yo estaba en el último año del colegio y no recuerdo que haya tenido tanto impacto, pero me acuerdo que en Argentina mis compañeras me decían, bueno, no tuvimos clases por X cantidad de tiempo, fue muy estresante, fue como que lo recuerdan con mucho, como una etapa muy, muy compleja. Digamos, también estaba la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, estábamos en crisis mundial y Argentina obviamente tiene una economía que fluctúa en muchas etapas de su historia, entonces también en crisis complicada con el dólar. Entonces contanos un poco el país al que llegaste, cuáles eran las expectativas, cómo pasaste ese primer año. ¿Qué pasó? Y nos llevas un poco a la historia de esos 11 años que llevas en Argentina.
Ok, bueno, yo cuando vine, sinceramente, estaba como en un momento de mi vida en el que estaba empezando a tener como las primeras inquietudes políticas, digamos, de empezar a interesarme, de ponerle que gracias a las materias que hice de sociología, empecé como a generar en mí como ese interés. Sin embargo, era como muy, muy parcial, ¿verdad? Era como, no, me vine y no entendía bien cómo funcionaba acá, no averigüé cómo era el tema con la política en Argentina, entonces fue como ir conociendo todo muy, muy la piel, así, muy en el día a día. Y, por ejemplo, sí, o sea, a mí sí me pasó de que las primeras personas con las que me crucé, algunas, digamos, como que tenían como una visión muy negativa, que era Cristina Fernández de Kirchner y no sé qué, entonces uno como no sabía nada, yo me creía el cuento, digamos. Cuando llego a La Plata, voy a conocer la universidad y siempre le cuento a mis amigos cuando, esa primera impresión y uno viene acostumbrado a la Universidad de Costa Rica, del edificio de Ciencias Sociales, además del antiguo edificio de Ciencias Sociales, que yo me acuerdo que ya desde aquel momento lo criticaban mucho, ¿verdad? El edificio, que era un edificio viejo, que en cualquier momento se cae, que no sé qué, que bla, bla, bla. Claro, se está cayendo desde hace 20 años, Claro, bueno, y pero cuando yo llegué a la ciudad de La Plata y veo, voy a ver, yo tenía que cursar el primer año, yo decía, pucha, el edificio de Ciencias Sociales es un mall de último modelo. Yo la imagen que tenía era un portón viejo, como si fuera de un taller mecánico, con una cadena puesta, el portón casi cayéndose. Y la verdad que para ser una universidad a mí me causó un impacto, porque era como un lugar muy, y casi que en decadencia, te diría, ¿verdad? Pero todo lo que ahí pasaba adentro tenía una carga social, política, militante. Cuando yo empecé a notar todo eso, y aparte de la facultad en la que yo estudio, que también está la de trabajo social, que es el mismo edificio, es el antiguo distrito, eso fue una cárcel hace mucho tiempo, y ahí hubo presos políticos, o sea, está cargado de historia, y aparte también funcionó la primera escuela de cine de Latinoamérica, que era la escuela de cine de acá, y la dictadura se cerró. Y se abrió hasta el año, a inicios de los años 90, se reabrió la carrera con recursos muy limitados, ¿verdad? Porque todos los años 90 hasta el 2003 fue Argentina ahí como que iba encendiendo la mecha hasta que De explotó. crisis en crisis, sí. Exacto. Entonces, Y obviamente también las artes no eran una prioridad, también para la academia, en ese momento también. totalmente, sí. De hecho, cuando la abrieron, se decía que no era prioridad formar cineastas y pensadores, una cosa así, había una cosa así como que había que adaptarse a los nuevos medios y bla, 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 pero que estaba bien, pero había como un intento de eliminar como cualquier tipo de pensamiento profundamente político, digamos, en esos futuros profesionales. Y sin embargo, gracias a las personas que estaban ahí en ese momento para reabrir la facultad y fueron los que pusieron el cuerpo y el tiempo, que eran antiguos estudiantes de esa primera versión de la escuela de cine, tenían muy claro lo que querían y lograron mantener como esa línea política con la que, por lo menos en nuestra facultad, estudiamos y con la que después salimos a filmar y hacer nuestro trabajo, digamos. Eso se mantuvo a pesar de esas dificultades. Pero, a ver, volviendo a la pregunta que me hacía, como que con el tiempo, con todos los años que fueron pasando mientras iba estudiando, era increíble, o sea, no hay que ser tonto, digamos, ni ciego para no darse cuenta los cambios que fueron habiendo a nivel estructural, digamos, en todo lo que tiene que ver con el gobierno, con las instituciones, digamos, como para salirse un poco del tema estrictamente universitario, digamos. Ahora tenemos un nuevo edificio con mayores recursos, un estudio de grabación también, de
lo más importante sin tecnología, digamos. Y cuando uno se empieza a dar cuenta de cómo fue la historia en Argentina, de que sin irse muy lejos incluso, ¿verdad? Si uno se empieza a poner a pensar lo que pasó en el 2001 con la vuelta de Néstor y cómo el país fue creciendo, es como, es muy fácil darse cuenta, digamos, si uno quiere, si tiene voluntad de querer aprender y ver las cosas. Entonces, bueno, obviamente en todo ese tiempo, en lo que a mí respecta, se empezó a sembrar como una admiración muy grande, obviamente, a Néstor y a Cristina y lo que han ido haciendo, y a sentir con mucha pasión todo lo que acá pasa, casi como si uno mismo fuera un argentino, ¿verdad? Claro, yo creo que eso es una de las magias, una de las descripciones mejores del país, o sea, es esa magia de Argentina. Yo creo que Argentina te traspasa, te tiene que traspasar políticamente, culturalmente, en todo sentido. Es un país que es pionero en prácticamente todo lo que hace, y yo creo que también ha tenido una historia muy dolorosa, una historia con la que ha luchado por recuperar una memoria, por recuperar una verdad, por recuperar esa justicia. Es un país que no, o sea, vos pasás por Argentina y no sos la misma persona, o sea, tenés que afrontar la realidad de otra manera, de una forma más crítica, de una forma más integral. Y en este sentido te quería preguntar que cuáles han sido como los momentos para vos históricos, digamos, en la historia que has vivido como residente argentino, los que más te han impactado políticamente, no sé, que lo recordás y decís, bueno, fui parte de la historia en este momento, o me sentí parte de un nuevo comienzo en esta situación. Uy, varios, pero a ver, todos los grandes momentos de alegría que se vivieron antes de Macri fueron muy importantes, pero sobre todo en los primeros años para mí era algo como muy naturalizado, era como, ah, mira, aquí es así. Y después con Macri uno se da cuenta que, ah, no es que era así. Todos los conciertos y todas las actividades para la gente, los festivales de música que habían para los días festivos, todo eso que había que permitía que la gente se reuniera en una plaza, pasarla bien con los amigos, que habían los recursos, que la gente podía salir a tener una vida feliz prácticamente. Obviamente, había igualmente un sector, no es que vamos a negar que hay un sector que vulnerable, lo ha habido siempre, ¿verdad? Pero si uno se pone a comparar, pues, ese sector en los últimos años con Macri creció, digamos, ¿verdad? Y bueno, no sé a qué iba, que con esto. Sí, no sé, por ejemplo, se me ocurre a mí 2010, la aprobación del matrimonio igualitario. Ah, bueno, sí, sí. No sé, el primer país de América Latina, no sé, sí, momentos sí. Hito en la historia que. Sí, sí, sí. Bueno, pero a lo que voy es que un momento para mí, así que yo recuerdo como un hito, digo, esto es histórico, es Cristina despidiéndose en la Plaza de Mayo, ¿ya? Uh-huh. Que justamente no es un momento muy feliz, digamos, pero sí de muchas emociones. Estábamos ahí en la plaza pidiendo que volviera, ya, no hay más de 16, recién se estaba yendo, ¿verdad? Entonces era como un momento de. Eso estaba marcando un antes y un después, digamos, pues, ese es como el momento, y después un momento no político, quizás no tan importante, pero sí simpático, fue el Mundial de 2014, en Costa Rica, yo tuve que ver algunos partidos solo sentado así en la computadora, y me llegaban los mensajes y sabía que en Costa Rica todo el mundo estaba en la calle celebrando y yo estaba así como si estuviera en cuarentena, más o menos, ¿verdad? No podía salir, no sabía a dónde ir, decía, ¿qué hago? Bueno, sí. Sí, yo creo que por más de que uno puede tal vez considerar a Cristina Fernández de Kirchner como una buena o mala dirigente, o sea, puede estar uno de acuerdo o no de acuerdo con ella, es una gran líder, y yo creo que esos momentos, o sea, no, eran innegables su capacidad de, de,
su vocación por ser presidenta, por ser parte del gobierno, por ser una política, por ser una mujer en un contexto tan complejo. Yo creo que es innegable y fueron momentos nada, muy importantes para ese país y también para uno, que uno se sintió, en Costa Rica no se vive la política de esa forma, es una forma con tanta pasión como viven los argentinos. Nosotros descubrimos que los argentinos viven de pasiones, sea la política, sea los deportes, sea la música, sea todo, o sea, la gente realmente hay un vínculo personal con todo lo que les pasa. Entonces yo creo que para uno es súper Pero no es menor, enriquecedor. perdón, porque eso yo lo que siento es que en otros países, digamos, se lo ve al argentino como esta cuestión de nacionalismo, de egocéntrico, que digamos, un poco pasa eso, pero a lo que yo veo es que es porque es un país que ha sufrido mucho, justamente. Entonces, Justamente. y a pesar de todo el sufrimiento, ha tenido vistas muy importantes, digamos, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y eso, quieras o no, digamos, la consecuencia de eso es genera una pasión, un aguante, una cosa de esto de la sangre ir hirviendo, ¿verdad? De ir Sí. con El mucha cuerpo a fuerza para ir. cuerpo, con un Exacto. vínculo que está acá. O sea, vos Sí, no sí. puedes dejar que la vida te pase y que no hagas nada. O sea, tenés que estar ahí, al pie de la situación. Exactamente, exactamente. No, a mí eso me encanta de acá y lo vivo con la misma pasión. Yo cuando voy a una plaza, a una marcha o lo que sea, y vamos con todos los amigos, y en el momento de cantar el himno, a mí se me paran los pelos de punta, así siento como la piel de gallina, y lo canto con la misma pasión, me encanta. A mí el himno argentino me encanta. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño comercial para saludar a las personas que nos están viendo, algunos que nos dejaron un par de comentarios. Hilda González, que nos está saludando, nos felicita por el programa. Julieta Agüero, también que nos manda saluditos. Después a Pau, que también nos saluda y está contenta de escuchar experiencias. Jorge Montero también, que cuenta que expandir nuestra visión de mundo es relevante hoy y siempre. Gracias por el aporte. Y ahora vamos a hacer un pequeño cambio en la conversación. Juan, una de las razones, no solo porque vive en Argentina, sino también porque tiene un proyecto muy interesante, entonces ahora vamos a pasar a ese proyecto, que se llama La Titular. Así que voy a compartir primero el tráiler. Es una serie web argentino-costarricense. Así que después te pregunto bien cómo la definirías, pero bueno, vamos a ponerle en el tráiler para que la gente lo conozca un poquito. Bueno, Juan fue el director, el guionista y actor de La Titular.
No sé qué más, qué otros trabajos tuviste, qué otra cosa colaboraste en la serie y contanos un poco cómo nació esta idea de la titular. Bueno, un poco de producción hice también, porque en los proyectos independientes haces producción, más allá de que también haya otras personas encargadas de otras partes que también pertenecen al rol de la producción. Y en la parte de lo que es postproducción, estuve haciendo la grabación de los foleys, que eso es como una parte de lo que sería la postproducción de sonido, que es eso es una tarea, digamos, como que se divide entre varias personas, la postproducción de sonido, porque es bastante trabajo. Y yo me encargué de la parte de grabar los foleys, que son los soniditos, todo lo que suena, los pasitos, cuando agarran un frasco, la botella, todo eso se graba por aparte. Ah, Uy. perfecto. Están buscándolo. Vienen por la Uy. miel, Juan. No, vienen a dejar verdura, ¿saben? Sí, está ahí. No pasa nada. Bueno, yo les voy a comentar por mientras Bueno, no, que. sigamos, ahí No, está. no, hables, recoja las verduras tranquilo, yo cuento ahí un poquito de cosas, de la titular. Bueno, la titular es una serie de web que está subida toda en YouTube. La pueden buscar como la titular serie web. Es una serie de 8 capítulos que dura más o menos de 8 a 14 minutos. La serie fue declarada de interés cultural por los temas que trata, porque trata la migración, la latinoamericanidad, los extranjeros viviendo en Argentina, trata el fútbol, trata el uso medicinal y recreacional de la marihuana, del cannabis. Entonces ha tenido mucho, mucho impacto no solo en la comunidad platense, sino en Argentina y ha generado bastante repercusiones. Entonces, nada, por eso me pareció tan relevante invitar a Juan y a que contara su experiencia. Juan, si quieres contanos, yo me acuerdo que en el, como más o menos como el 2018, puede ser que haya visto el primer capítulo. Yo creo, ustedes lo empezaron a filmar creo que 2016, pero 2018 creo que siguieron filmando, volvieron a filmar. Sí. 2018 salió el primer capítulo y ahora 2020 se estrenó. Se acaba de Exacto, estrenar hace poquito. sí, nosotros empezamos a pensar en la idea en 2015, más o menos, o finales del 2014. Después yo hablé con un amigo, y ese uno de los que actúa también, con Edwin Herrera, que es el bonito, que también es guionista. Entonces empezamos ahí como a debatir algunas ideas, y cuando se empezó como a tener más forma, dijo, bueno, aquí sí o sí tienen que ser algunos costarricenses, ¿verdad? Que viven acá. Entonces, hasta no saber que contamos con los actores, que son un montón, no se puede seguir definiendo cosas. Entonces ahí como que tocó hablar con cada uno, algunos fueron aceptando, otros no, pues eso como que se fue modificando un poco. No fue que de entrada, como se pensó, así iba a ser, digamos, el personaje de cada uno. Y después, bueno, después el paso siguiente fue, bueno, tenemos que hacer cuando uno hace, digamos, cuando se hacen películas independientes, siempre lo mejor es hacer un teaser, que no es lo mismo que el tráiler, digamos. Más cortito, ¿cierto? Más Es como cortito. un video donde puede ser una escena o puede ser una parte, algo que represente como el universo de eso que usted quiere llevar a cabo, desarrollar. Entonces, cuando uno presenta carpetas a fondos y cosas así, como que siempre conviene tener un teaser, algo más audiovisual, más cercano a lo que sería la película, para tener los eventuales productores van a tener una idea de cómo es eso que vas a filmar, digamos. Y entonces, como nosotros era una serie web, lo que decidimos usar como teaser era, no hagamos un teaser, hagamos el primer capítulo, ya que estamos. Y con eso, que es el piloto, digamos, que es lo que se suele usar para las series. Entonces filmamos eso sin tener el guión de toda la serie Ah, escrito. Teníamos como una sinopsis larga de qué iba a tratar, y sí teníamos pensado cómo terminaba el final. Y son dos tramas, ¿verdad? Que tiene que ver una con la parte del claro. fútbol y otra que tiene que ver más con el cannabis.
y teníamos desarrollada la del fútbol. Todo eso en realidad empezó como hagamos una historia simpática de este personaje, no sé qué, pero después todo el canal fue apareciendo ya cuando nos sentamos a escribir más en serio. Y no nos habíamos sentado a escribir antes porque era como, bueno, no escribamos todo el guión hasta no saber que ya tenemos un piloto para empezar a buscar la manera de generar el presupuesto para poder filmar. Entonces, cuando ya hicimos el piloto y ya con eso pudimos hacer una campaña de financiamiento y ya cuando teníamos la plata y dijimos, bueno, ahora sí es posible, bueno, ahora sí, sentémonos a escribir porque tenemos un montón de trabajo que hacer. Pero funcionó que ya teníamos como esa sinopsis larga escrita, pues nada más había que, como, bueno, esta es la historia, hay que rellenarla de cositas, aparecieron nuevos personajes, desarrollamos más la segunda trama, y ya eso, todo ese trabajo fue durante todo el 2018 en paralelo prácticamente, y la pudimos filmar también ese mismo año. Todo el 2019 fue para editar, pues producir, y un poco, bueno, este año antes de estrenarla estuvimos haciendo todo lo que tenía que ver con color y sonido. Perfecto. Me voy a poner los lentes para leer una cosita. En el Facebook de la titular hay una pequeña descripción, te la voy a leer a ver si le agregarías algo, le cambiarías algo o si está buena la descripción para el proyecto. Dice: un equipo de extranjeros pierde a alguno de sus jugadores titulares antes de jugar la final de un campeonato. Los suplentes se preparan para asistir a una copa canábica y el director técnico, Choriza, el personaje principal, intenta estabilizar al equipo para conseguir la copa del campeón. ¿Qué pensás? ¿Le cambiarías algo? Yo creo que es una buena descripción de todo el proyecto. ¿Qué decís? Le pondría que Juanito está en problemas y que la policía hace de las suyas y nada más, tal vez. Sí, yo creo que al inicio empezó como que Choriza, que era el personaje principal y el que empujaba para que sus amigos jugaran como el equipo de la titular, pasa como un segundo plano porque la historia de Juan interpela a todos. No hay forma de que no te enganches con él, te gusta el personaje, quieras defenderlo y quieras seguirlo hasta el final. Entonces yo creo que Juan como que le hace la pelea ahí entre cuál personaje es más querible y cuál es el personaje principal de la serie. Es que son, sí, es que hay un personaje protagónico, pero no es el típico héroe, ¿verdad? Es como Ajá. la gente por ahí se representa más con los otros personajes. Claro. Les toma más cariño a los otros personajes. Exactamente. Pero sí, tal vez le agregaría esa parte y le agregaría que este personaje Choriza, la estrategia que intenta es porque lee un texto de Borges. Claro, que lo dejaremos ahí. O sea, un Borges, que puede ser el Borges que uno quiera que sea. Hay muchos Borges en el mundo. Así que nada, bueno, y Plancha también. Yo creo que Plancha es otro de mis personajes favoritos. Ah, bueno, el plancha en la vida real es Plancha. plancha también, por eso en los créditos se dice plancha, plancha, plancha actúa como plancha. Ah, bueno. Bueno, yo creo que eso también fue lo que más me gustó porque realmente representaba esta Argentina, al igual que Costa Rica, es un país multicultural donde viven muchísimos extranjeros y era una parte como es una parte insignia de la serie, esa latinoamericanidad, ese vínculo entre todos, que hay actores chilenos, hay actores colombianos, ecuatorianos, ticos, argentinos, de todo un poco. Entonces yo creo que eso es muy valioso y es importante que ustedes lo hayan rescatado, porque pudiste, o sea, sí, usted es costarricense, pero pudo haber dado otra centralidad a la serie, pudo haberse centrado solamente en argentinos. Fue una decisión también de ustedes, casi cuasi política, de generar esa visión también, esa representación. Pero tampoco es algo así como tan pensado, así algo tan consciente de decir, bueno, tenemos que nuestro compromiso con el pueblo latinoamericano, Okay. tenemos que hacer esto. No, sino simplemente que la cotidianidad nuestra, digamos, de acá de la universidad, esos son los amigos. Digamos, yo soy extranjero, entonces obviamente cuando me he cruzado con algún otro extranjero, nos preguntamos cosas y tenemos algunas cosas en común y algunas experiencias parecidas y terminas siendo amigos. O terminas cursando una materia
juntos y haciendo trabajos, y también obviamente hay amigos argentinos. Entonces, al final, digamos, por lo menos acá en La Plata, casi que todos los grupos de amigos, algún par de extranjeros de otros, digamos, obviamente, ¿no? De latinoamericanos de por acá cerca, tenés, sí o sí. Entonces, si queríamos hacer una historia realista, digamos, que por lo menos tenga que ver con nuestro universo, es como, no es que La Plata es así, es nuestra plata, nuestra La Plata. Sí. Porque, digamos, es un recorte lo que es La Plata. También acá, por ejemplo, hay otras comunidades, digamos, de migrantes, como por ejemplo los senegaleses, ¿verdad? Que están también en Buenos Aires, que andan vendiendo joyas y ropa, qué sé yo, en la calle. Pero bueno, yo no conozco ese mundo, ese universo, entonces no tengo material para crear una historia o no es que no se pueda, porque en esos casos se hacen toda la cosa, pero en el caso, digamos, por lo menos en nuestro proyecto, era un proyecto muy independiente, que no teníamos los recursos para hacer una investigación de otro mundo, ¿no? Entonces fue como, bueno, hagamos algo con lo que tenemos a la mano, que es la cotidianidad. Nuestra cotidianidad. Y también así yo creo que es la manera más sincera también de crear algo artístico, digamos. Claro. Bueno, y yo creo que también es muy valioso, yo creo que cualquier proyecto audiovisual debería tener un objetivo, tratar de transformar algo, por lo menos de darle voz a un tema. Y uno de los temas más importantes de la serie es también la legalización de la marihuana, sea del cannabis, sea recreacional o sea medicinal. Y eso sé que ha generado mucha repercusión, mucha conversación entre familia, entre compañeros, amigos, de todo. Sigue siendo un debate en Argentina, tanto como en Costa Rica, con realidades distintas, dependiendo de la temática, pero quiero saber un poco tu experiencia, cómo ha sido ese feedback de las personas que pudieron ver la serie. Mira, curiosamente, a ver, como estamos en pandemia, no ha habido un feedback así de charlar, ¿verdad? Profundamente, ¿verdad? Juntarse con alguien y debatir, hablar, entonces, como casi todo ha sido por un mensajito o algo así, es como, ay, qué buena que está, me gustó mucho, se lo voy a pasar a no sé quién, a mi familia o a mi papá, o cosas así. Entonces, así como que en ese sentido, no, la verdad que no tengo tanta información, pero sí, por ejemplo, sé que se ha generado debate, digamos, en algunas familias, de gente que me ha contado que sus familias se quedaron hablando, de que por ahí lo que nos hemos dado cuenta es que tal vez en Costa Rica no hay tanta información. Hay gente que, por ejemplo, piensa que las personas que consumen cannabis, consumen para fumar, digamos, pues fuman las hojas, por ejemplo, los tallos, no sé, como que en ese sentido hay poca información. Sin embargo, digamos, yo creo que el tema del cannabis es como mucho más amplio, ¿verdad? Ya igual, digamos, ya decirle legalización, a mí por lo menos me hace un poco de ruido. Porque también se puede legalizar, hay que, digamos, legalizarse, bueno, ¿en qué términos? ¿Qué intereses hay detrás de eso? ¿Quiénes son los que van a estar a cargo de la ley que va a legalizar? Entonces, por ahí una palabra más justa, digamos, sería una regulación, ¿verdad? Una regulación del cannabis, y ahí ya entra en tema todo lo que tiene que ver con cannabis industrial, con cannabis medicinal, con recreativo. Acá en Argentina, por ejemplo, con el tema del cannabis medicinal, bueno, quienes ejercen este derecho aún dentro de la ilegalidad, porque acá es legal. Entonces, bueno, ahí entran organizaciones como Mamá Cultiva, que fue la organización que nosotros nos colaboró asesorando en la elaboración, la extracción de resina para hacer aceite de cannabis, entre otro montón de organizaciones. Eso, por ejemplo, es como una de las diferencias que yo veo con Costa Rica, que en Costa Rica, a pesar de que se demostró hace poco tiempo que es legal el autocultivo con fines hortícolas, y la gente no lo tiene naturalizado, digamos, a diferencia de acá en Argentina, que a pesar de la ilegalidad,
la gente se organiza, bueno, todo esto que decíamos antes, ¿verdad? La pasión de cómo velar por tus propios derechos, ¿verdad? Entonces acá hay un grupo de madres organizadas que se juntaron para poder hacer su propio aceite. Entonces organizan una marcha y van y piden al Congreso, y hay proyectos de ley que se debaten. Entonces el tema todo el tiempo está en la boca de todos, ¿verdad? Entonces se habla de eso. Claro. A pesar de la ilegalidad, y eso es lo que a mí me parece paradójico, como acá, siendo ilegal, se habla e incluso se ejerce el derecho de cultivar, y en Costa Rica, que no es legal, que sí es legal, no se habla, y hay gente que perfectamente lo podría usar, lo podría necesitar, y tal vez no lo hace porque tiene un prejuicio social desde hace años, tal vez errado, ¿verdad? Claro, yo creo que eso es lo que más ha faltado en Costa Rica, esa información, o sea, muy poca gente sabe, como vos decís, o sea, que en realidad es una contradicción también en la ley, porque en realidad es ilegal, pero no es un delito. En realidad te pueden, a vos te, es, o sea, no es un delito consumir de forma propia, digamos, de consumo propio, pero te pueden parar, pero no te pueden hacer una multa, ni te pueden meter a la cárcel, pero si el policía aquí decide, te puede sacar la mercancía, digamos, te puede sacar el producto. Entonces es muy contradictorio, hay muchas aristas en este tema, y yo creo que, nada, pues si mucha gente en Costa Rica, ojalá pueda ver la serie, tal vez pueda generar esta conversación y que la gente investigue y la gente busque información y conozca un poco de los personajes también. Tenemos a Mario Cerdas, un personaje muy importante en Costa Rica en el tema de la mejor llamada regulación del consumo del cannabis. Entonces yo creo sí, que más o menos, porque digamos, no es que en Costa Rica se regularizó, no, se reguló, no. No es que se reguló, digamos, sino que simplemente Mario Cerdas es un personaje polémico, digamos, que vino como a destapar la olla, a decir, bueno, acá se puede cultivar, la persona que lo necesite para el uso que quiera lo puede hacer. Sin embargo, ha sufrido una persecución policial, institucional, de todo sentido. Pues, nuevamente, ahora bien, yo por lo menos pienso, yo no estoy seguro de que Mario Cerdas haya vendido o no haya vendido, porque es la causa claro. Por la que está preso. O sea, ahora no se lo está acusando de cultivar, porque ya el propio Estado se hizo cargo de que él tenía razón, pero ahora se lo acusa de que sí vendía, y que eso sí es delito. Exacto. A mí ahí como ciudadano, digamos, me surge como ciertas dudas, porque es una noticia de la cual no se habla mucho. Simplemente ahora un medio dijo que vende y que lo agarraron con armas, por ejemplo. Sin embargo, no se habla más, y yo como ciudadano no he escuchado su parte, digamos. Pero alguien me podría decir, bueno, pero ¿dónde se ha visto que un ciudadano exige escuchar la parte del otro, del supuesto delincuente, digamos? Y yo digo, bueno, qué raro, ¿por qué cuando hace casi 3 años, 4 años, no me acuerdo, que hubo una masacre horrible en Liberia, un tipo que... un femicida. A un femicida, mató a un grupo de amigos, amigas, estudiantes. ¿Cómo es posible que la televisión sí logre una entrevista con ese tipo, verdad? Que la ve todo el mundo. Sí le llevan un micrófono para que él cuente su parte. Y bueno, yo lo que creo es que eso habla más de un morbo y un amarillismo que los medios hegemónicos en Costa Rica, digamos, se aprovechan de eso para fomentarlo y para lucrar con eso. Me parece como horrible. Claro. Y un caso tan, tan serio, digamos, como es el de este señor, que encima es abogado y ya 5 veces demostró que era inocente, porque encima es abogado, conoce la ley, a mí me suena más a persecución eso. Entonces, claro, una persecución política. Como ciudadano también, o sea, me gustaría escucharlo a él, y por qué la televisión no le lleva a él también un micrófono y dice, bueno, a ver, exacto, hágase cargo. Qué sé yo. Pero bueno, es un tema para hablar demasiado y para largo. Y en la serie es como que deja una pincelada de lo que pasa acá en Argentina con cultivadores solidarios, que son los que proveen flores a familias que tal vez no saben cultivar o están empezando
a necesitar, digamos, del aceite de cannabis. Y muchas veces también lo que se comenta acá en Argentina es que esos cultivadores solidarios no solamente, o sea, al principio sí le tienen que dar las flores, digamos, facilitárselas, pero sobre todo es que les enseñen a las familias a cultivar, digamos, que es lo que hace Mamá Cultiva. Mamá cultivo. Para los que llegan a ver la serie, cuando llegan a esa parte, yo les diría que no se queden nada más con lo de la serie, sino que también se metan a ver la página de Mamá Cultiva. Ahí en el capítulo diferente de la serie, aparece El la dirección. tutorial, capítulo 4, si no me equivoco, capítulo Capítulo 4, el 5. tutorial 5, ah, bueno. Aparece ahí la página de Mamá Cultiva y ahí pueden acceder a más información de cómo se organizan, cómo trabajan ellas, cuál es su lucha específica, que la verdad que es admirable, a mí me encanta. Exacto. Bueno, Juan, vamos a pasar a otra, los últimos minutos que tenemos. Vamos a agradecerle a las personas que están viendo el programa. Vamos a agradecerle a Ovidio Vargas, que está viendo y que manda saludos. A Ilse Cordero, que dice excelente. A Sally Sandoval, que dice lindo programa también. A María Laura, su hermana anda por acá saludando, viendo el Ahí veo a alguien de programa. la Guásima también, que no Y sé su quién es, papá. pero la Guásima es Acá mi está. ¿Cómo lo pronunciaría? Ruley, ¿cómo lo Ruley. pronunciaría? Ruley, Ruley Sí. Araya. Y Laura Sánchez, saludando por acá. Bueno, y ahora pasamos a una parte, para volver un poco a la parte migrante. Más que todo para que contés cómo ha sido tu experiencia, si qué fue para vos tal vez lo más fácil para acostumbrarse a vivir en el extranjero y qué fue lo más difícil en todos estos años. Mira, lo más difícil fue prácticamente todo el primer año, porque es el año en el que uno se lleva el pichazo, básicamente, ¿verdad? Porque Se uno lleva dice, el golpe de todo, sí. primer año es como, bueno, si soporta este año, puede soportar los demás, porque cuando uno no conoce tanta gente, extraña más, es la parte del desapego, digamos. Sin embargo, a mí se me hizo muy fácil acostumbrarme también porque la gente acá es buena onda, digamos. No sé, a mí siempre me trataron muy bien, me recibieron muy bien y aparte aquí en Argentina hay tantas cosas, digamos, que uno no conoce, que es como todo también un nuevo universo a explorar. Entonces es como muy difícil no entretenerse, digamos, no dejarse tomar y al final, no sé, uno termina metido ahí. Claro. Me gustaría saber si tuvieras que empezar de nuevo en otro lugar, en otro país, ¿qué cambiarías de la forma en que lo hiciste, digamos? ¿Qué aprendiste en todos estos años para mejorar ese tal vez primer impacto de volver a empezar en otro lugar? No sé si cambiaría algo específico, digamos, porque cuando yo vine aquí, me dejaba llevar como por una curiosidad muy grande, entonces si voy a otro país, seguramente voy a ir con la misma curiosidad, digamos, y así es como vivo viviendo mis días. Pero tal vez sí con otros intereses, porque ya uno está más viejo, más grande. No sé, iría buscando alguna oportunidad laboral, no sé, pero siempre con la misma inquietud de conocer mucho la otra cultura, digamos, de adentrarme en esa cultura. Yo, por ejemplo, he visto muchos costarricenses acá que tal vez no la pasaron tan bien o todo el tiempo era como el comentario de, uy, ya me quiero ir porque no aguanto más acá, papá, papá, teniendo pocos años, digamos. Yo entiendo que eso pueda pasar ya a los muchos años, pues bueno, ya toca como estar un poco más con la familia, volver a ver a los amigos, etcétera. Pero los primeros años, digo, qué raro que se le haga tan difícil estar acá con tanto para conocer. Y yo creo que tiene que ver justamente con no despegarse de las costumbres, ¿verdad? Que, no sé, hay como un apego ahí a las costumbres, ¿verdad? Y en mi caso fue como, a mí me encantan todas esas costumbres, pero al mismo tiempo también traté de incorporar otras, las de acá, para entender cómo se vive, cómo es, Claro. ¿verdad? Algo así. Perfecto. Y esta pregunta que me parece muy interesante,
de las cosas buenas que tiene, digamos, Argentina y Costa Rica, ¿qué se llevaría usted de Argentina para Costa Rica y de Costa Rica para Argentina? O sea, ¿qué le falta a cada uno del otro? Tal vez me llevaría de Argentina para Costa Rica, me llevaría la libertad que tienen para todo. Y tal vez de Costa Rica me traería un poquito de límites para algunas cosas, porque por ahí tanta libertad se va muy al carajo. Y es todo extremo acá. Entonces, yo siempre digo que tiene que ver con esa libertad, que ya el himno mismo te lo dice en el coro: libertad, libertad. Y bueno, esto se toma para cosas muy buenas y también yo creo que para otras no tan buenas. Entonces, como que a veces uno acá dice, pucha, acá en Argentina se hace la gente hace lo que quiere, en todos los sentidos. Entonces, y Costa Rica no, más bien estamos como más reprimidos, ¿sí? Como las normas sociales, los valores, no sé qué. Entonces, tal vez me traería un poquito de límites para acá, no tantos, pero algunos, y un poco de libertad me la llevaría para allá. Perfecto. Bueno, y ahora para terminar la última parte, yo le pedí a Juan que buscara el elemento más argentino que tiene en su casa para terminar un poco la entrevista. Vamos a ver qué trae. Tengo dos. Tiene dos. Tengo unas cartas de truco. Ah, perfecto. Vea, voy a Exacto. decir esto con toda la vergüenza del mundo. 8 años y nunca aprendí a jugar truco. Yo tampoco, está acá y no sé jugar. O sea, he jugado y curiosamente estuve aprendiendo a jugar en Costa Rica, porque fui un verano con unos amigos argentinos, eran tres amigos, y estábamos en mi casa y había truco y éramos cuatro, entonces me empezaron a enseñar a jugar truco en Costa Rica y ahí jugaba. Pero es como todo, práctica, y ya se me olvidó y no, ya no me acuerdo cómo era. Y después tengo esto, que en realidad no es, lo que tiene es agua, pero es una botella de Amargo Obrero. Ah, claro. Amargo Obrero, el aperitivo del pueblo argentino. Con la dos, ahí. Bueno, buenos elementos escogiste. Sí. Un poco salido y fuera de lo común, o sea, no trajiste una bandera. Está buenísimo. Trajiste Ah. lo más del pueblo, o sea, lo que más representa Sí. Argentina. Está bueno. Bueno, y ahora te voy a hacer un par de preguntas. En realidad, vamos a hacer un pequeño corte. Porque se nos está acabando el tiempo. La idea final era hacer como un vinazo de cuando hacíamos en la escuela, que vineábamos un poco a los compañeros de la escuela y contábamos que cuál era el nombre, que cuántos años tenía, que si tenía novio, si no tenía novio. Entonces la idea era hacer así un poco una dinámica con el país. Pero bueno, con poco tiempo vamos a resumir un poquito. La idea es que Juan va a responder como si él fuera argentino. Entonces él va a responder lo que Argentina diría. Yo para Argentina, o El sea, Argentina, lo que vos considerás que es Argentina, si okay. Argentina tuviera que responder este vinazo, ¿qué diría? Entonces, si Okay. Argentina tuviera que responder esto, por ejemplo, le preguntan cuál es la comida favorita. Argentina, ¿cuál diría que es su comida favorita? El helado El acá, helado. sí. Buena respuesta, buena respuesta. Y Yo creo que es digamos, una opción. ¿y sabor de helado, cuál sería? Dulce de leche o es que si es Argentina es dulce de leche la que responde. Si respondo yo es un dulce de leche, un helado de frutos del bosque y pistacho, digamos. Perfecto. No, no está buena esa combinación entre lo que respondería Argentina y lo que vos responderías. Está buenísimo. Género musical. Argentina está lleno de géneros musicales en todo el sentido. Así que, ¿cuál dirías que para Uy, vos, fútbol. cuál sería de los mejores de Argentina, que tiene tantos, y Argentina qué respondería? Yo creo que responderíamos igual. Todo lo que tiene que ver con folclore, samba, chacarera y rock nacional. Nacional. ¿Y grupo? Tango no, porque el tango en realidad el tango es Es de otra porteño. generación, claro, y es de otra. Es porteño, no, no es, no es, no, 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 la gente de otros lugares no se identifica tanto con el tango, es más de Es Buenos Aires. cierto, es cierto. El rock, yo creo que tal vez es el que más. Rock, sí. Y el folclore también, el folclore está en Y el todos lados. folclore está en todo lado. ¿Y de grupo musical? ¿Cuál dirías? Grupo musical Y argentino.
Bueno, obvio, la Sagrada Familia, ¿verdad? Charles Pimienta también. Pero por fuera de eso, mi favorito es Axel Kriger, que es el que hizo la música de la titular. Claro. Sí, la música está muy buena, eso también se lo recomiendo a la serie. La Sí. canción de la canción del grupo Tico de los créditos, De Infinity, eso sí. es espectacular, la de Muros, espectacular, así que póngale atención a eso. ¿Y escritor favorito? Mira, no tengo un ¿O escritor favorito. escritora? No tengo uno favorito, pero bueno, si fuera Argentina, si yo fuera Argentina, seguramente le diría Cortázar, Borges, no sé. Pero yo particularmente no tengo un escritor favorito argentino, pero sí un libro favorito que me gustó mucho, que leímos hace poco, que se llama Pequeña Flor, de Yossi Abilio, que es un escritor que sigue vivo. O sea, está vivo joven. Ah, perfecto. Bueno, y una última pregunta. ¿Un personaje histórico con el que le hubiera gustado conocer o le gustaría conocer? Uno que esté muerto y uno que esté vivo. ¿Y por qué? De la historia argentina. Puede ser de cualquier, puede ser músico, puede ser escritor, puede ser político, lo que sea. Ay, Leonardo Uno. Fabio, que está muerto, y vivo. Cristina. Perfecto, Me gustaría hablar perfecto. con Cristina. Sentarme a tener una charla. Claro. Bueno, perfecto, Juan. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Espero que todos los que vieron este programa sigan a la titular. Lo pueden buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y nada más, ojalá que mucha gente también se arriesgue a salir de las fronteras, esas fronteras que son en realidad imaginarias, pero salir un poco del status quo de nuestros países y ojalá aventurarse a ir a otras realidades y otras culturas. Así que nada, los esperamos en el próximo programa y le agradecemos de vuelta a Juan por su tiempo y por su historia. Muchas gracias. Yo quiero, bueno, invitar a la gente que vea la titular y que si puede que se la vea toda seguida, entera, porque es más divertido, además se disfruta mucho más. Y también nos pueden seguir ahí en el Instagram de la titular serie y la titular serie web en Facebook también. Perfecto, y esperamos. Y que la compartan, que se la recomienden a todo el mundo, por favor. Exactamente, y esperamos que en estos comentarios, como este programa es en vivo, pero queda en la página de Voces por Media Calle, que después de que vean la serie, ojalá que comenten su parte favorita o personaje favorito o lo que más les impactó. Aquí lo dejamos para después verlos. Así que nada, muchas gracias y que pasen un lindo día. Buenísimo, Chao, gracias. Juan. Hasta luego, Maripán, muchas Hasta gracias. luego, chao.